Yo pensé que en este mundo lo novedoso era el ferry, pero que va, compañeros, llegó el celular BlackBerry, que tiene a la gente loca desde el principio hasta el fin, navegando en internet, chateando, mandando ping. Ahora sí, mi compadrito, la cosa se puso buena. Todo el mundo se contagia y empieza a mandar cadenas. Mandan chistes de Jaimito, fotos de mujeres buenas, que si de Dios a canales de Rosita y Azucena. El BlackBerry en estos tiempos es muy común en la gente, lo tiene hasta el más humilde, llegando hasta el presidente. Y el bebé pin, compañeros, se ha vuelto muy novedoso, lo utilizan los rockeros, cifrinas y religiosos. El pin, el pin, el pin, llegó la era del pin. El pin, el pin, si tienes algún programa, por favor, pásame un link. El pin, el pin, oye, linda muchachita, ¿por qué no me das tu pin? ¿Qué pasó, Ricardo Pérez? ¿Te volvieron a dar en R? ¿O es que no tienes cobertura, papá? Lo que les voy a decir, tómenlo como un consejo, para aquellos que se toman foticos en el espejo. Lo ponen en su perfil y agregan un comentario, que si el cine, la playita o que me encuentro fastidiado. Para mí lo que hacen estos señores son mariposos. También están las cadenas que mandan los religiosos. Que Dios te quiera y te ama, eso me parece bien, pero si no la difundes es porque no crees en él. Yo creo que lo del BlackBerry se ha vuelto una enfermedad. La lucecita se enciende de día y de madrugada. Si no te llegan mensajes, te pones a actualizar, revisando en los contactos lo que ponen los demás. El pin, el pin, el pin, llegó la era del pin. El pin, el pin, si tienes algún programa, por favor, pásame un link. El pin, el pin, oye, linda muchachita, ¿por qué no me das tu pin? Hay otros que te amenazan con las benditas cadenas. Dicen que si las difunden te pasarán cosas buenas. Pero si haces lo contrario y no las quieres mandar, vas a tener que calarte 10 años yéndote mal. Y es que el pin se apoderó de todito el mundo entero. Vinían las niñas, los niños, las damas y los caballeros, y escriben sus mensajitos con dibujos incluidos, que si caras de angelitos y corazones partidos. Con las cadenas del pin, todo en el mundo se sabe, se han vuelto más contagiosas que las cadenas de Chávez. Felicito a sus creadores a través de esta canción, porque con el bebé pin la sacaron de jonrón. El pin, el pin, el pin, llegó la era del pin. El pin, el pin, si tienes algún programa, por favor, pásame un link. El pin, el pin, oye, linda muchachita, ¿por qué no me das tu pin?